Voy a comenzar pidiendo al Señor su santa palabra para que vivamos este momento de reflexión en el espíritu de la palabra de Dios. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo cuarto, desde el versículo 1. Y dice: exhortación a la perseverancia y la alegría. Por tanto, hermanos míos, muy queridos y añorados, mi gozo y mi corona, permaneced así, queridísimos míos, firmes en el Señor. Suplico a Evodia y a Sintique que tengan un mismo sentir en el Señor. También te ruego a ti, fiel compañero, que ayudes a estas que trabajan conmigo por el Evangelio, con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Que vuelva, que vuestra comprensión sea patente a todos los hombres. El Señor está cerca, no os preocupéis por nada. Al contrario, en toda oración y súplica, presentad a Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, cuanto hay de verdadero, de honorable, de justo, de íntegro, de amable y de encomiable, todo lo que sea virtuoso y digno de alabanza, tenedlo en estima. Lo que aprendisteis y recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Pues esta palabra nos inspira porque estamos precisamente como buscando este espíritu, que es el espíritu de la esperanza y el entusiasmo, la alegría, el testimonio de que Cristo vive en nosotros. Y sabemos que uno diría, pues la juventud tiene mucho de qué gozar, ¿no? Y tiene mucho de qué gozarse, porque pues están recibiendo todo este don de la vida que se está descubriendo y están identificándose con muchas cosas y eso trae como mucho entusiasmo y curiosidad y muchas emociones. Pero desafortunadamente en el mundo que vivimos hoy, este consumismo, este relativismo, este materialismo, esta cultura depravada, se le roba la alegría muy temprano a la gente. Entonces es muy común ver jóvenes tristes hoy y jóvenes saciados, como quemados, porque pues hay tanta cosa, hay tanto consumismo que se consumen rápidamente y pierden como el entusiasmo y el gozo porque como que se sacian en el materialismo y después pierden el entusiasmo de las cosas naturales y sobre todo se les apaga toda la recepción a las cosas sobrenaturales. Y esto es una tristeza porque es como un desfalco, como una bancarrota, como una quiebra. Y precisamente la vida que nosotros estamos llamados a vivir en Jesucristo es a tratar de evitar que nuestra alma se quiebre, que nuestra alma se seque, que nuestra alma pierda esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo, esa esperanza. Porque si perdemos eso, somos como cadáveres que arrastran esta humanidad al cementerio y viven por esta vida ya casi que sin disfrutar nada, ya casi que sin tener ningún interés en nada. Porque al final, este materialismo, todo este consumismo y todos estos desenfrenos de la sexualidad que está totalmente desenfrenada en esta cultura, y los deseos de siempre alcanzar metas, porque esta es una cultura que está enfocada en las metas. Entonces, siempre es la meta del carro, de la casa, de los ahorros, de alcanzar tales, siempre son esas metas. Y el hombre es esclavo de eso, y no se da cuenta que es esclavo, porque se volvió tan natural tener esas metas que parece que el hombre se convirtió en sus metas. Ya no es el hombre dibujando su vida y creando lo que Dios le dio para crear, que es toda su imaginación y sus talentos, para no ser esclavo de eso, sino para utilizar eso para llegar a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia, hablamos de las misiones y hablamos de jóvenes misioneros de Santo Padre, estamos hablando precisamente de el llamado a rescatar la
esperanza, el llamado a rescatar el gozo, el llamado a rescatar esa virginidad espiritual, a reclamar esa infancia, porque precisamente cualquiera que sea la edad que ustedes tienen hoy, son muy jóvenes todos. Y yo diría, si ustedes se miran bien profundamente en el corazón, se podrán dar cuenta cada uno con sinceridad cuánta alegría han perdido, cuánto entusiasmo, cuánto interés han perdido. Y de acuerdo a eso saben cuánto han muerto a las gracias. Porque es esa indiferencia, esa dureza de corazón, esa ansiedad incontrolable de alcanzar cosas que ni siquiera se sabe exactamente cuáles son. Todo eso forma como un estado de pereza, como de abatimiento interior, donde se pierde la fuerza para luchar por las cosas que son importantes en esta vida, como es la transformación del corazón a convertirse en un mejor ser humano todos los días. Esa es la lucha más importante. Nosotros no tenemos otra meta. La única meta que tenemos como cristianos es asegurarnos de que cada día vamos a ser un mejor ser humano. Si no estamos haciendo eso, no somos peregrinos, no caminamos hacia la casa del Padre. Porque el que no está transformándose, cambiando y volviéndose una mejor persona, pues no va marchando hacia la casa del Padre. Está estancado. Porque para llegar a la casa del Padre, tiene uno que mostrar cada día. Si cada día nuestro está apuntado, está en el libro de la vida. Ustedes escucharon ahora una frase de la palabra que yo leí, de San Pablo. Había una parte importantísima ahí. Él estaba dando gracias a todos los que le colaboraban. Pero lo más importante de lo que él dijo fue, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Y por qué estaba diciendo eso? Porque esas personas, en cualquier nivel que fuera, cada una a la que mencionó, le estaban ayudando a él como apóstol del Señor. Y entonces él sabía todas las bendiciones que ellos llevaban, no solamente por ayudarle a él como apóstol, pero por contribuir al reino de Dios. Eso es lo que estaban haciendo, y por eso él estaba seguro y le certificaba que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Y esto es un descanso increíble, porque si nosotros encontramos la realidad de esa revelación, en el libro del Apocalipsis, San Juan también presenta ese caso con mucha claridad. Y dice que él vio cuando se abrió el libro de la vida. Y se abrió ante el trono divino. Y nos presenta esa realidad de que nuestra vida está en Dios y que nuestra vida es un plan perfecto de Dios y que la invitación de Dios es a que confiemos en que somos creados por Él con amor y que somos creados con Él para que seamos amor permanentemente. Y por lo tanto, al final, cuando lleguemos al trono del Señor, el amor que vivimos es la vida que tenemos. Entonces, para poder ser peregrinos y caminar con Dios, tenemos que caminar enfocados en convertirnos en una mejor persona todos los días. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Ustedes están en este grupo y se encuentran cada semana, y seguramente estarán en comunicación unos y otros en diferentes formas, pero se reúnen aquí este sábado. El entusiasmo más grande que ustedes puedan tener entre ustedes es el ver el cambio de ustedes. Porque la esperanza de uno, ¿dónde está? La esperanza de uno está en un horizonte que no ha llegado todavía, pero que está por alcanzar, que es el horizonte se convierte en mi prójimo. Ese es mi horizonte aquí. El horizonte de cada uno de ustedes son los demás. Ese es el horizonte, porque es a lo que están mirando. Entonces, si ese horizonte es transformante y es un horizonte que cada vez está más alumbrado, menos oscuro, más iluminado, entonces eso nos va despertando a nosotros ese deseo de seguir caminando hacia allá, que vamos en el curso que es, en el rumbo que es. Y por eso cada uno de nosotros somos responsables de ser el horizonte de nuestro prójimo, de ser la luz de nuestro prójimo, porque ese es el llamado nuestro. Yo no puedo estar aquí pendiente de quién no está alumbrando. Y yo tengo que estar pendiente aquí de enfocarme donde está la luz. Porque si yo me enfoco donde está la luz, también me ilumino yo. Y entonces ilumino los otros y me convierto en un horizonte brillante. Y el horizonte brillante que llevamos nosotros, no necesariamente es porque ya estamos santificados,
sino porque en nuestro corazón el único interés que tenemos es santificarnos. Porque hay que distinguir esto con mucha claridad. Nuestra humanidad está golpeada por tanto defecto. Y eso nos duele. Es precisamente la cruz que cargamos. Que nos llevamos una humanidad totalmente cicatrizada por tanto defecto, por tanto error y por tanto fracaso. ¿Por qué? ¿Y por qué llamo yo eso fracaso? Lo llamo porque nosotros interiormente tenemos un alma que conoce la perfección y que también sabe que es un alma que está parada en la eternidad y lo sabe. Y al mismo tiempo tenemos un ser carnal que es mortal y que está parado en la mortalidad. Entonces, esa alma interior, ese ser interior, desea ardientemente vivir la perfección. Y entonces, en cada acto mortal, el alma sufre un fracaso, porque quiere ser perfecta y no puede. Como lo que dice San Pablo, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y esto para nosotros es una cruz. Y entonces vivimos esa imperfección, pero el alma, cuando se enfoca en la esperanza de Dios, entonces sabe superar sus fracasos, porque se vuelve humilde. Y el que es humilde acepta sus errores. Y al aceptar los errores y aceptar tantas cosas que salen mal en nuestra vida, lo que hacemos es aprender más y volvernos más sabios. Porque aquel que aprende de sus tropezones, con amor y con paciencia, se convierte en una persona que vive con gracia y además que enseña con gracia, porque al caminar y tropezarse todos ven que se levanta con gracia. Le enseña a los demás a no llorar en las caídas, sino a levantarse más fuerte y con más entusiasmo, porque ya sabe que por aquí no se camina porque por ahí me puedo caer y ya trato de evitar esos tropiezos. Y esto es la enseñanza del caminar. Por eso, si nosotros hablamos del misionero, que es aquel que lleva el mensaje, aquel que es enviado y aquel que es llamado, ese misionero, hablamos de una persona que está viviendo en la esperanza. Porque un misionero, ¿de qué está hecho? Está hecho de su horizonte. Un misionero que tiene un horizonte claro, iluminado, lleno de luz, es un misionero que en sus ojos se refleja la luz. Porque cuando una persona está alegre, cuando una persona tiene fe, tiene amor, tiene compasión, sabe perdonar, y no se escandaliza con nada, simplemente no juzga, esa persona en sus ojos se le ve la luz de Dios, se le ve. Entonces el que mira en esos ojos es como mirar un espejo de justicia, un espejo donde está el amor. Y por eso el horizonte que nosotros le vamos a dar al prójimo es esta mirada que llevamos nosotros. Esta mirada no puede estar pervertida. Yo no puedo tener una mirada pervertida, dañada en una impureza, dañada en un rencor, en una envidia, dañada en un desdén, en una pereza, dañada en una dureza, en una incertidumbre, en una desesperación, en un desencanto, en una frustración. No puedo presentar esos ojos a nadie. Esos no son los ojos que nosotros vamos a regalarle al prójimo. Por eso nuestra vida interior se convierte en un fuego y ese fuego tiene que alumbrar a través de nuestra mirada. Y cuando nuestra mirada se ilumina así, no necesitamos ni hablar, porque el solo existir es vida para los demás. El solo existir. Ustedes saben que en la experiencia de vida que cada uno de ustedes tiene, seguramente que han tenido experiencias donde han conocido personas que de una forma u otra han vivido en el medio donde ustedes viven, en cualquier dimensión que sea. Y hay personas que nunca necesitaba hacer mucho para haber sido personas que nos han dado siempre alegría y que nos han dado esperanza y que nos han dado fortaleza. Solo con esas personas existir en nuestra vida. Solo con eso. Y esas personas a veces existen físicamente lejos de nosotros y sin embargo están presentes en nuestra vida en una forma gigantesca. Porque son seres que son luz, Y que son esperanza, y que son sabiduría, y que son esa realización del Espíritu de Dios en un ser humano. Porque cuando nosotros descubrimos cuál es el lenguaje de Dios, el lenguaje de Dios es lo que sucede con nosotros, es el lenguaje de Dios.
entre lo bueno y lo malo inclusive. Ese es el lenguaje de Dios. Porque Dios también nos habla a través de los enemigos, nos habla a través de los peligros, nos habla también a través de la oscuridad, no solamente a través de la luz. Y por eso, cuando hablamos de qué es lo que Dios está hablando a través de nosotros, estamos hablando de que es importantísimo descubrir que todo nuestro ser es trascendental. Y me refiero a todo lo que nosotros somos. Es trascendental. No solamente para nosotros, sino para cada persona alrededor de nosotros. Nosotros afectamos a todo el mundo y todo el mundo nos afecta a nosotros. Por eso debemos entender que la vida misionera es el volverse muy pequeño. Cuando uno se vuelve muy pequeño, se vuelve un ser de luz. Las personas que tienen luz son aquellos que están bien disminuidos como personas, bien aumentados como espíritu. Eso no quiere decir que el espíritu no es una persona. Lo que pasa es que la persona que estoy hablando yo no es una persona que está centrada en sí misma, sino una persona que está en el espíritu. El que está en el espíritu está en el océano de Dios. Yo hace poco estaba leyendo una pequeña frase de Santa Faustina Kowalska y decía, me sentía tan grande en esta emoción que tenía que parecía una esponja que había caído en el océano de Dios. Sí, eso es increíble, ¿no? Lo perfecto, lo hermoso, lo sencillo. Pero es que eso es. Nosotros debemos ser esas esponjas que caen en el océano de Dios. Y si le pueden decir que se pueden evitar la ladrada, porque de repente nos gana la concentración. Entonces, en el océano de Dios, nosotros tenemos que aceptar algo muy importante en nuestra vida. Y es que para poder ser mensajeros de Dios, lo primero que necesitamos es rescatar nuestra alegría. El mundo nos hace tristes. ¿Pero por qué nos hace el mundo triste a nosotros? Porque lo compramos, por eso. Si no hubiésemos comprado mundo, no tuviéramos tristeza. No tuviéramos abatimiento, ni sufriéramos de pereza. ¿Ustedes saben por qué tenemos pereza? Que es una enfermedad espantosa. Tenemos pereza porque hemos perdido la alegría. Por eso tenemos pereza. Entonces, ¿cómo se pierde la alegría? Pues con este consumismo. Y es que el consumismo no es solamente cosas materiales que uno consume, o alimentos que uno consume, o este desorden de las pasiones. Tampoco es eso. El consumismo también son la percepción que tiene uno de la vida. Uno de pronto percibe en una forma desordenada. Y esa percepción desordenada causa una intoxicación al ser. En todo sentido. Yo puedo percibir el día de hoy totalmente desordenado. Y eso me intoxica. Eso me lleva cansado a la casa. Eso me roba la alegría. Porque yo puedo en un momento dado leer todo lo que sucede alrededor mío. Y esa lectura que le doy de pronto me frustra. De pronto me nubla. Me oscurece. Y llego agotado y no tengo ni idea por qué. Y es que estoy asimilando mal mi vida. Simplemente. La estoy inhalando mal y exhalando peor. Y eso es lo que sucede con el ritmo de mi vida diaria. Por eso, el ritmo que yo debo adoptar en mi vida, abrazar en mi vida, es el ritmo del Espíritu de Dios, que es un ritmo perfecto. Porque si nosotros descubrimos con claridad qué es lo que debemos hacer para tener esta alegría, entonces lo que necesitamos saber es que debemos simplificarnos, volvernos más pequeños, más tranquilos, más chiquitos, menos ambiciosos. Y así en esa forma perdemos esta pereza, porque la mayoría de los efectos de la pereza es la frustración. La frustración es, estoy haciendo lo que no quiero hacer, porque yo quiero hacer algo que me dé más. Y quiero estar en una mejor posición en mi vida. Quiero tener mucho más beneficios en las cosas que yo deseo. Quiero estar más cómodo en muchos sentidos. Quiero estar generalmente en otro lugar fuera del que estoy en este momento. ¿Sí? Es perder como el centro y el presente y perder la realidad del momento. Y esto produce una pereza, un desencanto, una falta de entusiasmo. Y lo que hago, lo hago sin amor. Y solamente lo hago con amor cuando me da beneficio, cuando me produce algo. Ahí sí estoy entusiasmado.
pero donde no sea mucho la ganancia, no sea mucho el beneficio, no sea mucho el interés en eso, todo lo hago sin amor. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy una persona aburrida, me aburro y pierdo la alegría. Entonces, por muchos juguetes que tenga, por muchas cosas que parece que puedo hacer y todo, nada me interesa, nada me da vida. Sí, entonces estoy lleno de ideas, pero ninguna de mis ideas me da alegría. Eso es una muerte espiritual. Y precisamente lo que nosotros estamos haciendo acá y lo que estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a hacer es de que seamos personas alegres, de que seamos personas que no nos vamos a dejar robar la paz de nada ni de nadie. Porque primero, lo primero que tenemos que hacer es dejar la idolatría. Y es pertenecer al mundo, pertenecer a la carne, pertenecer a las cosas del mundo. No podemos, porque entonces eso es lo que nos roba la alegría, eso nos roba el entusiasmo, la paz, y también nos roba el amor, que es lo más importante. Y para eso, ¿cómo luchamos contra eso? Yo no puedo ilusionarme con nada ni con nadie, porque entonces soy un idólatra. Si un ser humano tiene tanto poder para robarme mi paz y mi gozo, ya lo estoy adorando. Entonces estoy pecando, porque estoy cometiendo un delito. Yo no puedo darle fuerza a una criatura humana para que gobierne mi vida. ¿Ustedes se pueden imaginar lo espantoso que es ser un esclavo de criaturas? ¿Qué tal que una criatura humana sea la que maneje mi alegría o mi tristeza? Entonces yo estoy alegre cuando me aman y estoy triste cuando no me aman, como un perro. Es igual que un perro. El perro voltea la cola cuando lo están atendiendo y cuando no, baja la cola y se sienta porque no está recibiendo nada. Entonces a veces nos volvemos perros. Y yo sé que ese término suena muy duro, pero es que nosotros tenemos que sacar el látigo y darnos, porque somos así de tercos, ¿no? Y tenemos que despertarnos. Y el despertar es, mientras yo permita que sea un esclavo de criaturas humanas, mientras yo permita que sea un esclavo de mis metas y mis sueños, mientras yo permita que sea un esclavo de mis ambiciones, esclavo del deseo por el dinero, deseo por el poder humano, deseo por alcanzar las metas inclusive de mis propios talentos, o por la envidia, por la frustración de no tener la nariz que quería, o el pelo que quería, las cosas que yo quería. Tanta cosa estúpida que vive en nuestra vida. Mientras que yo viva de eso, soy un idólatra, estoy destruido, estoy muerto. No valgo nada, no produzco nada, no disfruto de nada. Y precisamente eso es lo que nosotros tenemos que superar. Porque esa se llama condición humana. Esa es la condición humana. ¿Y qué vino Jesucristo a hacer? Jesucristo vino a transformarnos. Jesucristo es transformante. Yo hablaba ayer de algo relacionado con esta cuaresma y con la ceniza. Y es que normalmente, dentro de la catequesis de la ceniza, se dice, en polvo eres y en polvo eres, te vas a convertir. Entonces normalmente las homilías son, recordemos que somos nada y volveremos al polvo, tiempo a arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Normalmente eso huele a ceniza, a miércoles de ceniza. Pero yo pienso que eso tiene mucho más olor que eso y más aroma que eso. Porque la ceniza es no solamente polvo, sino que es transformación. Ese polvo se convierte en cuerpo glorioso. Ustedes se pueden imaginar el milagro que hay ahí. De esa ceniza sale un cuerpo glorioso. De ahí enterramos este cuerpo convertido en polvo y lo resucitamos convertido en luz que jamás se apagará. Cuerpo glorioso. Entonces no es simplemente que nos estamos acordando de que en polvo eres y en polvo te eres de convertir. No. De polvo te creó el Señor y en luz te quiere convertir. Ese es el milagro. El milagro es que de esta miseria humana, de estas limitaciones, de esta cantidad de dudas, de incertidumbres, de depresiones, de angustias y también de gozos temporales, de esto saca Dios maravillas. Un milagro extraordinario. Luz para la eternidad. Y esta luz se puede encender desde ahora. Desde ahora. Nosotros podemos estar iluminados desde ahora. Y es lo más hermoso que hay. No hay algo más grande en la tierra que un ser con luz. Porque estamos en la oscuridad. Este es un mundo de oscuridad. Ustedes han visto, mire, camina entre las masas para que usted vea confusión. No se ven sino ojos perdidos entre la gente. La mayoría de la gente no sabe ni para dónde va ni qué quiere. Y lo que tiene ya no lo quiere. Y lo que quiere tener no sabe que lo va a alcanzar. Y si lo alcanza, ya no lo quiere. Ustedes han visto el vicio del hombre, que el hombre va
deseando una cosa, la tiene y ya no la quiere. Eso pasa en todo. ¿Cuántas veces nos sucede? Yo quiero tener dinero, tiene dinero, o sea, nunca había tenido más problemas que cuando consiguió dinero. Después, y pensó que tenía muchos problemas cuando no lo tenía. Después, quiero tener un esposo, una esposa, ya se consigue y ya se le complicó la vida, porque ya no sabe cómo manejar eso. Entonces ya empiezan, después que necesita tener más cariño de no sé quién y más cariño de la mamá o el papá o los hermanos, todo lo tiene y ya no sabe cómo responder a ese cariño. Y eso, una cosa es la otra. Y se ve toda esta confusión en toda esta humanidad que anda en la oscuridad, porque anda detrás de un deseo, anda detrás de una meta, anda detrás de toda esta incertidumbre, tratando de realizarla, de definirla, de concretarla, de enfocarla, de alcanzarla. Y todo eso es muerte. Todo eso es muerte. Ahora, lo que yo estoy hablando es un escándalo para la ciencia humana. Pues esto es un escándalo para un psicólogo que esté centrado en este existencialismo ateísta que vivimos en la ciencia de hoy. Pero si hablamos de una realidad espiritual, este es el lenguaje. El lenguaje de la verdad es que el Espíritu de Dios debe reinar en nuestro corazón y hacernos libres. Hacernos personas libres. ¿Quién es una persona libre? Una persona que no está esclava absolutamente de ninguna de esas listas que les acabo de dar. Que no es esclava de nada de eso. Entonces, si yo me levanto hoy por la mañana y mi felicidad depende del horizonte que tengo al frente, que es el horizonte del Espíritu de Dios, que es el único que no, jamás se mudará, que nunca me traicionará, que siempre estará presente con una fuerza que no cambia, que es perfecta. Si mi horizonte es ese, jamás me levantaré frustrado. Nadie me va a engañar, nadie me va a decepcionar. No va a tener dudas, porque estoy caminando con el horizonte de la luz, el único que tiene luz propia, el único. Miren ustedes que a veces pensamos que la luz propia la tiene un buen amigo, o la tiene una persona que uno quiere mucho, que uno piensa que esa es la luz propia de la vida de uno. Entonces uno, ese bombillo lo tiene prendido ahí. Ay, ¿qué sucede si le apaga? Entonces, ¿dónde queda usted? Quedan en las tinieblas. ¿Ustedes han visto gente que se quiere matar porque perdió un amigo, o el esposo, o la esposa, o porque pasó algo así? Una persona lo traicionó, y las ilusiones que tenía, pues se le desbordaron, se desboronaron, y está sin luz esa persona. Usted encuentra gente a veces desesperada, llorando por algo, porque todo lo tenían amparado en una luz mortal, en una luz transitoria, en algo que no permanece. Y ahí tenían todo amparado, ahí estaba todo amparado. ¡Qué peligro tan grande! Ahí está el dolor y la frustración más grande de la humanidad hoy, que es, tienen una luz artificial. Y Jesús aparece para nosotros como la luz verdadera, la luz eterna. Y esto lo tenemos que tener muy claro en nuestros corazones. Podemos hablar toda la vida de cómo mantener unas dinámicas efectivas para ser buenos misioneros y cómo conquistar a otros jóvenes y cómo llevar a otros jóvenes a enamorarse de Dios. Pero lo más importante de nuestro mensaje, lo más importante de nuestra vida en Dios es entender quién es Jesucristo. Si a uno le preguntan, mire, muy sencillo, usted puede ser entrevistado por cualquier ser humano en la tierra en algún momento. Y le pregunta, ¿qué haces? Ah, pues yo soy esto y aquello, y además soy misionero y hago aquello. Entonces de pronto la persona voltea y le dice, ¿quién es Jesús? Entonces, ¿qué respondería uno? ¿Quién es Jesús? Uno no puede decir, no, pues es mi salvador. Eso es muy sencillo, es como, ¿quién es mi mamá? No, pues la que me dio a luz. No, no es así, así no es. ¿Quién es Jesús? Entonces, bueno, Jesús es el Señor. Pero ¿quién es Jesús en mi vida? Y realmente, ¿qué está haciendo Jesús en mi vida? Eso es lo más importante. ¿Cómo lo vamos a responder? Jesús tiene que ser mi único horizonte, mi única fuerza, mi única luz, mi única esperanza, mi única razón de existir. Ese tiene que ser Jesús. Y Jesús tiene que ser mi mejor amigo. Jesús tiene que ser la razón por la cual yo me llamo cristiano, porque Él es Cristo. Jesús tiene que ser cruz, porque yo estoy crucificado con Él. Por lo tanto, el sufrimiento me edifica. No me desespera, ni me confunde, ni me trastorna el sufrimiento, sino que el sufrimiento me hace cruz con Él. Entonces, bendito sufrimiento, bendito dolor, bendita prueba. Yo no voy a estar lamentándome, ni desesperándome, ni confundiéndome porque soy probado, porque hay dificultades en mi vida, porque las cosas no salen como yo quiero.
porque estoy enfermo, porque pasan cosas raras en mi vida. Yo no puedo desesperarme. Bendita cruz, porque ese es Cristo, ese es Jesús en mi vida. Entonces Jesús es eso, Jesús es el dolor, Jesús es la esperanza, Jesús es la razón de existir, Jesús es mi Señor, y yo todo lo hago por Jesús. Y esto es muy importante tenerlo claro. Y entonces yo, cuando me encuentro con Jesús, esa persona de Jesús, ¿qué le voy a decir yo a Jesús? ¿Qué le digo a Jesús cuando lo encuentro? Lo único que le puedo decir que lo hace a él contento, que lo hace alegre, no hay sino una sola cosa que lo hace alegre a él. Y se llama: Jesús, yo confío en ti. Eso es lo único que alegra a Jesús. Usted le puede decir lo que quiera a Jesús, sincerarse todo, confesarle todos los pecados, contarle todos sus planes. Eso todo lo ama el Señor, porque somos hijos y Él ama a sus hijos. Pero, ¿qué es lo que más le importa a Él? Que yo confíe en Él. Porque si yo le digo: Jesús, yo confío en ti, y realmente eso lo tengo desde el fondo de mi alma expresado como un océano que brota así, como una fuente increíble de confianza: Jesús, yo confío en ti, me sano. ¿Usted quiere sentir la sanación interior verdadera? Dígale al Señor que usted confía en Él, pero que sea de verdad. Ustedes saben lo importante que es cuando uno tiene una relación humana, y estoy hablando de cosas imperfectas, pero es para dar un ejemplo de lo grande que es la perfección de eso. Un simple ser humano, que es otra criatura como nosotros, imperfecta. Un simple ser humano, cuando nos mira a los ojos y nos dice: no te preocupes, yo confío en ti. A veces nos dice nuestra madre, un hermano, un amigo, el novio, la novia, el esposo, la esposa, quién sabe. Un ser humano nos dice: no te preocupes, yo confío en ti. Eso nos descansa, nos da como que nos libera. Y es un ser humano, es una criatura imperfecta, que de repente entre un mes nos dice: no estaba seguro cuando te dije eso. Puede pasar eso. Entonces dice, vuelve y nos da una pedrada. Pero por el momento, en el momento que nos dijo, nos sanó. Pues por un mes, pero nos sanó. Pero con Jesús, ese nunca nos va a decir: no estaba seguro. Ese va a estar feliz de que nosotros le digamos: yo confío en ti. Y es más, hay algo muy importante en esto. ¿Sabe dónde comienza la confianza? Cuando reconocemos nuestra desconfianza. Porque yo le digo a la gente: ¿usted cómo hace para adentrarse en el misterio de la Eucaristía y asegurarse que su corazón sinceramente está compenetrándose en esa transustanciación invisible, que es un misterio insondable? Yo no lo puede ver. Es un pan insípido, ahí está Dios, lo acepta en fe. ¿Cómo hace realmente para que esa fe sea transformante? Y no necesariamente le estoy hablando de algo que es un error muy común entre nosotros, que es pensar que para que uno pueda tener la realidad de que existe algo sobrenatural en esa hostia, uno tenga que sentir algo. Hay personas que dicen: es que voy a adorar al Santísimo y no siento nada. Entonces están preocupados por eso. Y precisamente eso es lo que uno no puede hacer. Preocuparse porque no siente nada, porque es que ¿quién le dijo a uno de que uno tenía que sentir algo? No tiene por qué sentir nada. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que el hecho de que Jesús esté vivo en la Eucaristía quiere decir que yo tengo que sentir algo? Que me caiga pues un rayo del cielo, quién sabe qué. No tiene que sentir nada. Precisamente es como cuando yo amo incondicionalmente a la persona que yo amo, nunca tiene que decirme que me ama. ¿Sí? Yo no tengo por qué sentir nada. No tengo por qué. Porque si estoy amando incondicionalmente, ¿por qué tengo que esperar que el otro me diga lo mismo? Si yo le digo: mira, yo te amo, ten la seguridad que mi amor es incondicional, yo no tengo ningún interés. El único interés que tengo es que tengo que asegurarme que cada vez te ame mejor. Bueno, si yo verdaderamente estoy diciendo la verdad, no puedo quedarme esperando que me diga: y no me dijo nada. Y entonces, ¿será que no me ama? Después de todo lo que dije, ¿no? Y esto sucede, ¿no? Pues resulta que ese amor es condicional, porque estoy esperando que me respalden ahí. Pero fui tan sincero y tan intenso diciendo que todo lo que quiero es amar perfecto. No amé perfectamente. Y esto es muy, muy importante en nuestra vida, de que si yo voy a decir que amo y que amo incondicionalmente, es porque sinceramente lo estoy diciendo. Entonces, ese misterio eucarístico, por ejemplo, yo llego ahí y digo: Señor, a mí me enseñaron que tú estás ahí. Entonces,
me toca creerlo, tengo que creerlo. Y ya, ahí terminó. Entonces uno se queda ahí seco mirando, sí, tengo que creer esto, me tocó, no hay nada que hacer, porque si no, no tengo fe. Entonces, creo, ya. Y por ahí sigo metido en eso, como quien dice, tengo que creer que Él está ahí. No entiendo nada, no siento nada, pero eso es fe, ¿no? La fe es así. La fe es así de seca, de sencilla. Pero el ser humano se complica tanto que cree que la fe es más, que son más cosas que esas. Pero miren, yo siempre pongo un ejemplo clásico, muy sencillo. Un padre de familia que está en la sala de la casa, ahí en silencio haciendo sus cosas, y los hijos en cada habitación por allá ocupados. Ese padre, sin estar metido en la vida de los hijos que están en sus habitaciones, les está dando una compañía gigantesca a cada uno. Si ese padre se va de la casa, todos los de esos cuartos se van a dar cuenta que se fue de la sala y que se fue de la casa, y lo van a extrañar y sienten un vacío, aunque no estaba hablando con ninguno. Y esto es lo que nosotros debemos entender de lo que es fe. Fe es la presencia de la seguridad nuestra, que es el amor, que está ahí, aunque no se manifieste en una forma específica, que no está ahí prendido a nosotros, ahí preguntando cosas, sentado al lado, respirando en nuestra cabeza, nada, sino que está ahí, en la sala. Y ese es Jesús en el corazón. Jesús está en nuestro corazón y nosotros estamos en nuestra vida, haciendo de todo. Pero mientras que esté ahí en el corazón, sentimos esa compañía, esa seguridad, ese amor, que no necesariamente se tiene que manifestar en ninguna forma extraordinaria, sino que está ahí. Y eso es la fe es eso, es el silencio de un amor perfecto que está incondicionalmente dentro de nosotros y que nosotros no tenemos que buscar absolutamente nada más que vivirlo así, así de sencillo, sin cuestionarlo, sin buscar lo que ya está, porque ¿cuántas veces nos estamos buscando lo que ya tenemos? Y lo estamos buscando por todas partes menos donde está. Y eso es lo que pasa. Por eso es que la mayoría de las sorpresas más grandes que nos llevamos en nuestra vida es cuando perdemos cosas que nunca habíamos apreciado. Eso es, ¿cuánta gente no está enterrando a alguien que nunca amó? Y entonces, cuando le enterraron, se dio cuenta que ni amaba y jamás expresó eso, y qué vacío tan grande quedó cuando era una persona que se debía amar. No solamente porque uno debía amar a todo el mundo, pero también porque hay personas que Dios coloca en nuestra vida que Dios no las dio a nosotros. Ustedes saben que nosotros le pertenecemos al prójimo y el prójimo nos pertenece a nosotros. Es una propiedad que es inevitable. Y entonces, si hoy estamos acá hablando de misiones y de jóvenes misioneros del Santo Padre, pues lo más importante es hablar del Espíritu de Dios, porque es que somos mensajeros de ese Espíritu. Entonces, antes de hablar de cualquier otra cosa, lo más importante es asegurarnos que tenemos ese Espíritu de Dios dentro de nosotros, que es simplemente, en fe, creer que Jesucristo es el Señor. Eso es. Si usted cree en eso, todos los días que se levanta, apenas se levanta, se arrodilla y le da el Señorío a Jesús. Dice: Señor, tú eres el Señor de mi vida. Gracias por el don de la vida. Te quiero pedir que hoy seas mi guía y que me enseñes a vivir en tu voluntad y que ates esta naturaleza rebelde mía para no ofenderte, ni ofender a nadie, ni dañar mi alma. Y es el caminar de un ser sincero, sencillo, cristiano, obediente, y de ahí nace lo que se llama la vasija, esa vasija de barro que lleva el tesoro de Dios, donde con esa sencillez de entrega a Dios, el Señor viene y hace lo que tiene que hacer con nosotros en cada una de las acciones de nuestro día. Ustedes se dan cuenta que hay dos formas de vivir: una, eternizando nuestras acciones, volviéndolas eternas, y otra, simplemente actuando como mortal, que son huellas que no quedan marcadas en ninguna parte. ¿Y cómo se eterniza una acción? ¿Cómo se hacen las acciones eternas? Cuando yo camino con amor, y ese amor es un amor desinteresado, pero vivo con amor. ¿Cómo se vive con amor? Cuando yo salgo de acá de esta casa, inmediatamente pise la calle, estoy consciente de que yo soy una persona que debo estar lleno de luz para todo el que me va a encontrar. Eso es caminar con amor, porque es estar consciente de todos los seres humanos que me va a encontrar. Es más, consciente hasta del pájaro que va a volar por mi lado. De eso, tener ese corazón consciente de todos y de todo a la vez, porque ese es un ser que está vivo.
Es un ser que está en el amor. El ser que ama está pendiente de todo. Ustedes se han dado cuenta que a uno le pasa algún incidente en la calle entre extraños y 99% de extraños ni se dan cuenta ni les importa. Pero de repente de algún lado salta una persona que lo estaba viendo a uno desde el otro lado de la calle y saltó a ayudarlo. Y los que pasaron por el lado ni lo vieron. Y de pronto saltó uno que estaba tal vez en un balcón, quién sabe dónde. Y ese fue el que vino a rescatarlo a uno. ¿Por qué? Ese era el que llevaba el amor. Ese era el que amaba. Ese era el que estaba vivo, el que estaba despierto. Eso siempre salvan gente. Eso siempre despiertan el amor, consuelan. Esto es el Hijo de Dios, el Hijo de la Luz. Y por eso, si queremos ser misioneros, si queremos ser parte de la iglesia activa de que llevamos este mensaje de Jesucristo que Él nos dio en el bautismo y en este llamado que tenemos de la iglesia, eso es lo que tenemos que hacer. Ese que salta desde el balcón, ese que se viene al otro lado de la calle, ese que está mirándolos a todos y todos le interesan y a todos les quiere ayudar. Ese es el misionero. Porque hay muchos misioneros en la iglesia que los forman con toda clase de sofisticadas catequesis y tienen grados de toda clase de cosas. Yo me he dado cuenta de una cosa, hay gente, y con esto no quiero desvirtuar la formación y la estructura doctrinal, pero en la mayoría de las personas, toda esa formación académica lo único que hace es volverlos soberbios, porque no les han dado lo más importante, que es enseñarlos a caminar con un Jesús vivo en el corazón, no con una cantidad de catequesis en la cabeza. Eso no sirve de nada. Esa catequesis será buena después de que uno ha conocido a Jesús y lo tenga como un amigo personal. Ahí sí, estudie lo que quiera. Pero ¿qué se gana con ir a llenarse de toda clase de estudios cuando en su corazón no está el Señor? Entonces, ¿qué le va a enseñar a la gente? ¿Esa catequesis muerta que tiene? No, nosotros tenemos que llevar un Cristo vivo en nuestro corazón. Y ese Cristo vivo es ese que yo acabé de narrar, que es el que está en el balcón o al otro lado de la calle y que está pendiente de todos. Ese es un Cristo vivo. Ese es un misionero. Entonces, mire, yo les cuento una cosa. Ustedes pueden estar acá recibiendo toda clase de catequesis y dinámicas para ir a un colegio a invitar a otros jóvenes a que vivan la experiencia de Dios como ustedes la viven y a que sean parte activa de la iglesia y que puedan considerar vivir una vida con valores, con moral, a vivir en la pureza, en la honestidad, crecer como personas de Dios, y pueden enseñar todo eso. Pero yo les cuento una cosa, el más importante de todos ustedes en esa misión es aquel que va con ese entusiasmo y ese amor y ese interés de que esos jóvenes a los que les van a hablar van a recibir a Dios y van a recibir la luz del Espíritu de Dios. Entonces, cuando uno lleva eso en el corazón, entonces lleva a Dios, lleva la luz de Dios, aunque diga muy poco, aunque no sea la persona más inteligente, más articulada, más estructurada, el que mejor se expresó. No. Yo puedo pararme aquí y darles un discurso increíble y sacar toda clase de ejemplos intelectuales y estar muerto y no tener espíritu. Y en mi corazón no me importa un comino si le llegó el espíritu a alguien o no. Lo importante es que yo quedara bien, hiciera el trabajo bien, porque aquí vine a hablarle a los jóvenes y vine a contar mi testimonio y vine a hacer mi deber y vine a hacer esto, pero no tengo corazón, ni amor, ni interés de que nadie se convierta. No me interesa. Entonces, esa es verdaderamente la misión. La misión es que yo me asegure que llevo el Espíritu de Jesucristo en mi corazón. Miren, antes de venir a hablar con ustedes acá, no es que estuve una hora postrado en el Santísimo pidiendo por ustedes. Les mentiría, no tuve tiempo para eso. Pero sí oro por ustedes todo el tiempo, en mi vida normal y cuando puedo ante el Santísimo. Pero la preparación más grande que yo tengo para venir a hablar con ustedes, ¿cuál es? Yo le imploro al Señor que si yo no voy a venir acá porque ustedes me importan a mí, porque sus almas son importantes para mí, porque la conversión de ustedes verdadera es importante para mí, de que yo no vengo aquí a hacer un espectáculo de mí mismo, ni a impresionar a nadie, ni a hacer cosas para mí mismo, sino que vengo acá porque los amo, porque me interesa la salvación de ustedes, porque sé que ustedes son personas muy importantes de la iglesia y que cada uno de ustedes puede ser absolutamente transformantes para muchos seres humanos en el tiempo que Dios les dio a ustedes, a cada uno de ustedes. Si no fuera por eso, más vale que me muera, porque no tiene sentido estar acá. Porque ¿qué voy a estar haciendo acá? ¿Haciendo un espectáculo de qué? ¿Religioso? ¿O haciendo quién sabe qué?
Lo importante de nosotros es asegurarnos de que todo lo que hagamos, lo hagamos porque queremos la salvación de todos nosotros. Es la única razón. No tenemos ninguna otra razón de ser. Si yo lo que hago no lo hago para que otros se salven, estoy muerto. Estoy muerto porque estoy viviendo solo para mí mismo, como un animal. Eso es lo que los animales hacen. Viven para ellos mismos. Y nosotros somos animales racionales y encima de todo con unción sobrenatural. O sea, animales racionales transformados. Y dese en cuenta la escalera, ¿no? Pasa de perro a perro que piensa a espíritu, ¿no? Sí, exacto. Eso es. Y es algo increíble porque si nosotros nos damos cuenta el regalo tan grande que Dios nos ha dado, Dios nos ha elevado. Pero Él deja que nosotros nos mantengamos elevados. Él no nos va a cargar para que quedemos elevados. Es nuestra responsabilidad mantenernos volando. Esa es nuestra responsabilidad. El Señor ya nos dio cuerpo, alas, y nos enseñó a volar. Y después nos dijo, ahí te quedas navegando por los cielos de que yo te regalé. Ahora, si yo me engordo tanto, me vuelvo tan perezoso que me caigo de cabeza a la tierra y mis alas se me rompen, ya eso no es culpa de Dios. Y no estoy hablando de una gordura física, estoy hablando de los vicios, la pereza, la envidia, el odio, la maldad, tantas cosas que nos tumban de la gracia. Y por eso, hoy, si nosotros quisiéramos hacer algo inmenso en este momento, algo inmenso, sería rogarle al Señor que nos devuelva la alegría, que no seamos seres tristes, ni seres tan intensos, ni seres trascendentales, ni seres confusos, sino seres alegres, sencillos, chiquitos, tranquilos, y decirle al Señor, Señor, pararse al frente del Señor y decirle, yo confío en ti. Y si le da mucho susto porque no está diciendo la verdad, dice, Señor, yo no puedo confiar en ti, pero quiero confiar en ti. Es un buen principio, es un buen principio. Sí, porque entonces ya le está diciendo la verdad, Señor, Señor, yo no sé cómo confiar en ti. Yo creo que no confío en ti porque vivo lleno de dudas y de inseguridades y de desesperación, de depresión o de indiferencia. Entonces, pero lo único que yo quiero es aprender a confiar en ti, porque yo sé que si logro eso, tengo todo, porque tú eres el único que no me va a defraudar. Entonces, eso es importante. Porque qué tal, yo no puedo decir Jesús, yo confío en ti y yo no estoy viviendo eso, de verdad. Porque entonces doy tres pasos y voy a estar llorando aterrado de las cosas que me están saliendo mal. Entonces le mentí al Señor, no estoy confiando en Él. Es mejor empezar chiquito, empezar así de pequeño y decirle, Señor, yo no confío en ti. Entonces empezar de ahí y decir, pero yo quiero confiar en ti, porque yo sé que ese es el único camino para que yo tenga luz. Y yo no quiero ser oscuridad. Pudiéramos hablar horas, días y meses de esto, porque esta es nuestra vida, porque esta es nuestra realidad, porque esto no tiene principio ni fin, porque es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es Dios entre nosotros. Pero todo tiene límite y ya se acabó el tiempo para mí. Voy a leerles la palabra que nos dé el Señor para que en esta palabra sellemos todo lo que aquí hablamos. Y el Señor me lleva a leerles a ustedes de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, desde el versículo 13. Hechos 13, 13. Paso al Asia Menor. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos hasta llegar a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y volvió a Jerusalén. Ellos siguieron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga se dirigieron a ellos. Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, decidla. Pablo se levantó, pidió con la mano silencio y dijo: Varones israelitas y los temerosos de Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres, enalteció al pueblo durante su permanencia en el país de Egipto y con brazo fuerte los sacó de allí. Durante unos 40 años los cuidó en el desierto, destruyó siete naciones en el país de Canaán y distribuyó su tierra entre ellos, a lo largo de unos 450 años.
Después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pidieron entonces un rey y Dios les dio durante 40 años a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Cuando lo depuso, le suscitó como rey a David, a quien acreditó diciendo: encontré a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, que hará en todo mi voluntad. De su descendencia, Dios, según la promesa, hizo surgir para Israel un Salvador, Jesús. Juan había predicado ante la proximidad de su venida un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba Juan para terminar su carrera, decía: ¿quién pensáis que soy? No soy yo, sino mirad que detrás de mí viene uno a quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hermanos, hijos de Abraham, y los que entre vosotros sois temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes le ignoraron, y al condenarle cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, y sin haber encontrado causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que le hiciera morir. Cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, le bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Se apareció muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres la ha cumplido Dios en nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús, como estaba escrito en el Salmo 2: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor por habernos recorrido todas las escrituras en una sola lectura, y por San Pablo, por todas las enseñanzas tan increíbles que el Espíritu Santo nos ha dado a través de él, que son tan cortas, tan precisas, tan profundas, que el mismo San Pedro tenía que disculparse ante los que no entendían explicando a San Pablo, porque así era de profundo, pero así era de exhortante y de preciso. Pues dámosle gracias al Señor por todo esto, por nuestra iglesia, por este grupo de misioneros del Santo Padre, y pidiéndole al Señor que nos siga ungiendo para que cada uno de nosotros sea una mejor persona cada día. Y yo creo que eso es lo más importante, lo que estamos haciendo acá. Tendremos muchas misiones, haremos muchas cosas, pero lo más importante es que ustedes, por el solo hecho de estar acá haciendo lo que están haciendo, sean mejores personas cada día. Amén. Amén. Si alguien tiene...